reunirnos en teleconferencia y que yo tenga el enorme honor de tomarles la promesa de lealtad a la bandera. Cosa que voy a hacer ya. Así que le pido a todos y todas que nos pongamos de pie. Yo voy a leer la toma de la promesa y después seguimos con todo. ¿Puede ser? Niñas y niños de cuarto grado, esta es nuestra bandera, la que creó Manuel Belgrano e hizo prometer a orillas del río Paraná. Ella nos representa y nos iguala. Representa nuestra tierra, sus montañas, mesetas, llanuras y bosques, sus ríos azules, lagos y mares, sus glaciares y sus nieves eternas. Tiene la alegría de las niñas y los niños, las ganas de crecer y de aprender. Es el símbolo que une a un pueblo en sus esfuerzos, el trabajo y los sueños de todas y todos los que nacimos en esta tierra y las y los que llegaron aquí a poblarla. Es ella nuestra historia, nuestra tradición, nuestra memoria, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy como ayer, la bandera es símbolo del esfuerzo colectivo para la construcción de la patria entre todas y todos. Alumnas y alumnos prometen cuidar el ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo. Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Respetar con sus diferencias y diversidades a todas y todos los que habitamos en este país. Defender la democracia y la soberanía para construir una patria más justa y solidaria. Muchísimas gracias. Y como decía Belgrano y muchos tantos otros argentinos que hicieron tanto por el país en este día, viva la patria. Gracias, Elina, por tu idea. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva!